A falta de poco más de 15 días para que comience la competición en el Grupo Sur de la Preferente Autonómica, los cuatro equipos ourensanos ultiman los cierres de sus plantillas y apuran los últimos amistosos. Obarco, el único equipo que se mantuvo desde la pasada temporada, fue el primero en comenzar la pretemporada con el objetivo de integrar a los nuevos fichajes con el resto del equipo. A pesar de que los cuatro partidos amistosos terminaran en cuatro derrotas, en parte debido a que la mayoría de los equipos eran de una categoría superior. El Arenteiro, que se encontró con el ascenso debido a la desaparición del Ourense B, realizó 11 incorporaciones, cerrando así su plantilla con 22 jugadores, al igual que Obarco. Lleva dos partidos disputados esta pretemporada, sucumbiendo ante el Barbadas por 0-2, pero compensándolo con un rotundo 4-0 ante el Alín. Mientras tanto, el otro ascendido, el Nogueira, sigue pendiente de un central que se unirá a sus seis fichajes, cerrando así la plantilla. Se mantiene en un balance neutro, ya que ha ganado dos de los cuatro amistosos disputados, doblegando al Bande y al Melias, aunque sucumbiendo ante el Barbadas y el Estudiantil de Lugo. Por último, el Verín, que comenzó la pretemporada hace solo una semana, ha ganado los dos amistosos jugados en Beijing o Barco, y esta semana se enfrentará al Arenteiro, Monterrey y Barbadas.